Bueno, en esta ocasión vamos a ver otro método de cómo obtener la derivada de una función implícita. Aquí tenemos una función, 2x cuadrada más xy igual a 3y cuadrada más x. Este otro método tiene que ver con el teorema de L'Hôpital. ¿Qué es lo que se establece? Bueno, se establece que la derivada de y con respecto de x se puede escribir como lo siguiente: f' de x de la función que tiene variables xy entre la derivada parcial de y de la función con variables x, y. Este símbolo lo que representa es la derivada de la función de esta función con respecto a la variable x. Se conoce o se sabe que es una derivada parcial. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a proceder de la siguiente manera. Primero, vamos a igualar a cero nuestra 2x cuadrada más xy menos 3y cuadrada más, perdón, menos x igual a cero. Y ahora vamos a obtener la derivada de esta función con respecto a la variable x, asumiendo que todo lo demás que no tenga x va a ser una constante, de la siguiente manera. Entonces vamos a decir que la derivada parcial con respecto de x de nuestra función que está en términos de x, y será lo siguiente. Como vamos a derivar con respecto a x, entonces aquí sería: la derivada de 2x cuadrada es 4x. Luego, el siguiente término, tenemos x que multiplica y, y entonces asumimos que la variable y es como si fuese una constante. Por lo tanto, lo único que hacemos es derivar con respecto a x, y entonces la derivada de x por y será más y, porque la derivada de x es 1. Siguiente, menos la derivada de 3y cuadrada. Como estamos derivando con respecto a x y aquí no hay variable x, entonces se considera como un número constante, y entonces la derivada de 3y cuadrada es 0. Por último, la derivada de x es 1, y ahí termina mi derivada parcial con respecto a x. Luego vamos a obtener la derivada parcial con respecto de y de nuestra función que está en términos de las variables x, y. Y vamos a proceder de igual manera, solo que ahora con respecto a la variable y. Aquí podemos ver claramente que otra vez, como no tenemos variable y, entonces esto es como si fuese una constante, y la derivada de 2xy con respecto de y será 0. Más, ahora la derivada de x multiplica y con respecto de y será 1, y 1 sería la derivada de y por x, me queda x. Luego, menos la derivada de 3y cuadrada, como es con respecto de y, entonces ahí no hay problema, escribimos 6y. Y menos la derivada de x, la derivada de x, como estamos derivando con respecto de y, entonces esta derivada será 0. Ya tenemos entonces la parcial con respecto de x y la parcial con respecto de y. Y lo único que nos queda es escribir la fórmula. Por lo tanto, entonces, la derivada de y con respecto de x, según la fórmula, será menos la derivada parcial con respecto de x, escribo el menos, que multiplica a mi expresión 4x más y menos 1 entre la parcial de la derivada parcial con respecto de y que tenemos sería x menos 6y. Aplicamos el signo negativo y entonces será menos 4x menos y más 1 entre x menos 6y.
Como podemos observar, es un método muy directo y bastante sencillo. Y yo creo que es un método que nos puede ayudar mucho en la derivación implícita. Entonces, mi derivada de y con respecto a x será menos 4x menos y más 1 entre x menos 6y. Yo creo que este método es muy práctico y nos va a permitir resolver de una manera muy sencilla nuestras derivadas implícitas. 4, 3, 2, 1. Bueno, esperando que sea de utilidad estos videos, seguiremos trabajando con el fin de realizar y de presentar algunas otras funciones en el tema de la derivada de una función. De igual manera, seguiremos subiendo algunos videos relacionados con otros temas de matemáticas, como pueden ser geometría y trigonometría, o también de geometría analítica. Esperemos contar con su sintonía y hasta pronto. Sigue más contenido como este. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas las secciones del canal. Y sobre todo, Guapa Profe. Saludos.